atender la invitación. En esta oportunidad queremos referirnos como desde el Centro Humboldt como parte del Foro Centroamérica Vulnerable Unidas por la Vida, que es una organización, es una plataforma con más de 300 organizaciones a nivel de la región centroamericana, acerca del cambio de sede de la Conferencia de las Partes, que como sabemos se iba a realizar, estaba programado realizarse este año en Santiago de Chile del 2 al 13 de diciembre. Como es de conocimiento público ya, esta conferencia se trasladó hacia España y creemos de que realmente esta conferencia se iba a realizar en América Latina en un momento crucial, donde era muy importante que la atención internacional estuviera centrada en nuestra región, casualmente porque el Acuerdo de París entra en vigencia ya el próximo año a unos cuantos días prácticamente, un poco más de un mes, para la entrada en vigencia, y que era un momento importante para poder plantear las necesidades y las preocupaciones de América Latina y de Centroamérica en particular. Realmente lamentamos que se haya tenido que ir la conferencia para Europa, pero también entendemos totalmente las razones que hicieron que este cambio se diera. Por otra parte, esperamos que el hecho que se haya cambiado la Conferencia de las Partes de Chile no sea algo que sea tomado como pretexto para no avanzar en un diálogo interno que logre arribar a soluciones y a conclusiones y arreglos políticos internos que aseguren la gobernabilidad de ese país. Por otro lado, creemos de que efectivamente la región necesitaba en este momento que se enfocara la comunidad internacional en nuestra región. Recordemos que esta Conferencia de las Partes dura hasta 6-7 años para poder regresar hacia la región. Hemos perdido una oportunidad de estar en el centro de atención y que poder poner y que nuestros planteamientos de la región en general, tanto de gobiernos como de sociedad civil, hubieran podido tener una caja de resonancia y mejorar nuestro posicionamiento en temas de comunicación, pero en temas de negociación también dentro de la conferencia. Creo que este cambio de sede refleja también es el reflejo de la falta de atención que se le pone al respeto y la violación a los respetos de derechos humanos dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es conocido de que muchos países violadores de derechos humanos se encuentran ocupando puestos importantes, puestos cimeros dentro de la Convención. Nos parece de que gobiernos con mal récord y con malos expedientes de violación de derechos humanos no deberían estar en esos puestos importantes de la Convención. Creemos de que esta es una oportunidad para poder era la oportunidad para poder hacer los planteamientos desde la región y poder destacar los niveles de vulnerabilidad que Centroamérica tiene en el concierto internacional, y que temas como adaptación, pérdidas y daño y la ambición fueran tomados en cuenta. Es importante mencionar que el país ha estado abordando y solicitando fondos para aplicarlos en tema de cambio climático. Está el proyecto Enderred, que está solicitando ahora 55 millones de dólares al Fondo Cooperativo de Carbón, y que van a ser aprobados en los próximos días, en los cuales nosotros creemos de que estos fondos deben de ser suspendidos mientras se regulariza las condiciones de normalidad de gobernanza en el país y el país vuelve a la normalidad en términos de gobernanza. Sabemos también de que hay fondos del Fondo Verde junto con la FAO del gobierno de Nicaragua y de la región centroamericana, donde tampoco consideramos pertinente de que sean entregados mientras no haya la certeza de que estos fondos van a estar destinados a lo que realmente corresponde. Y por último, lamentar
de que los fondos en el presupuesto general de la República, que del 2018 a este año se han reducido en más del 50%. Nos parece de que el nivel de prioridad de los temas climático y ambiental no han estado en las primeras puestos del gobierno. Las prioridades no están en los temas ambientales, no están en los temas del cambio climático, tomando en consideración de que este ha sido un tema crítico y que ha sido un tema de que realmente ha generado también cierta movilización social, pero que también es un tema de que garantiza la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. Sí.